TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes. Forma parte de esta comunidad. Visita en YouTube TV Urbana. Únete en Facebook a TV Urbana Noticias. Y síguenos en Twitter, @TV Urbana Notici1. El alcalde Noé Barrueta Barón dio inicio a la construcción del nuevo centro de salud de Tequesquipan, Temascaltepec, el cual beneficiará a los habitantes de esta población y a comunidades vecinas. Que no nada más beneficia a Tequesquipan, sino que beneficia a varias comunidades vecinas de Tequesquipan. Rincón de Atarasquillo, Rincón de Tequesquipan, San Juan, Mijas Viejas, Pedregales de Tequesquipan. En fin, son varias las comunidades que se atienden en este centro de salud y que yo recuerdo. El centro de salud actual presentaba problemas de filtración de agua, mala distribución y poco personal para atender los problemas de salud de la población. Por eso se destruirá y se creará uno nuevo, con instalaciones de primer nivel. Los habitantes ven con agrado esta obra y están agradecidos con el presidente municipal. Se agradece mucho al ingeniero, ¿no?, que tome en cuenta mucho eso, porque es una prioridad para el pueblo y es beneficio para todos. No nada más para aquí, es para varias localidades como se está manejando. El alcalde agradeció al párroco Agustín Talavera y al obispo de la diócesis de Toluca, Francisco Javier Chaboya Ramos, la donación de 208 metros cuadrados, a lo cual el alcalde corresponderá con la construcción de dos aulas para catequesis. Hacen falta espacios para que ellos puedan tener su doctrina dignamente. Y con esas aulas es una bendición. Para TV Urbana Noticias, Elizabeth Piña.